Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life was a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I tell it on my face that I'm there. Vale. Hoy he visto en el instituto a una chica clavada a la de la noticia. La noticia trataba de dos chicos que desaparecían en el instituto. No sé. Pero el instituto hizo todo lo posible para que no saliera nada a la luz. Voy a ir a buscarla. Mierda, tío. Joder. No he podido hablarle, tío. No he podido. Cada vez que me acercaba, no sé, tenía miedo. Cada vez sentía más miedo. Solo he podido grabarla desde detrás del árbol. Joder. No quiero volver a pasar por ese mal trago. He visto algo en el instituto. No sé qué es. Voy a entrar. Vale. He conseguido entrar. Creo que estoy viendo a tres personas haciendo una especie de ritual. Bueno, voy a intentar grabaros unas tomas. No sé qué cojones es. Mierda, me han visto.
Joder, ha estado cerca. Pero bueno, ya estoy a salvo. Habían tres putos encapuchados. Espera un momento. Creo que los tres encapuchados, dos de ellos eran el chico y la chica. Sí, creo que voy a ir a buscarla. Hola, ¿qué tal? Hola. Perdona, ¿cómo te llamabas? Mira, no he venido aquí para hablar contigo por casualidad. ¿Qué hacías aquí anoche? ¿Yo? Nada. ¿Has oído hablar sobre la desaparición de un niño? No. Bueno, ya veremos otro vídeo. Esto acaba por superarme ya. Ya no reconozco ni a mis amigos, ni a mis compañeros. Los profesores pasan de mí, es que no sé qué cojones está pasando. Desde estos últimos días me he dado cuenta de que no existo. No tengo la certeza de nada, ni siquiera sé si esto está grabando. Pero lo peor de todo esto no es eso. Lo peor es la sensación de abandono, de no existir. Mierda, aún sigue sola. ¿Qué cojones?